y les doy gracias a todos ellos porque siempre están en las buenas y en las malas. Siempre te da tu casa Motagua, imagino que en un futuro tal vez no descartas, ¿no? Volver al equipo. Sí, la casa siempre va a ser Motagua, fue mi equipo que me dio crecer, así que siempre estoy agradecido con ellos. ¿Te vas con esa espinita de no haber podido ganar la final pasada? Sí, se queda esa espina, pero bueno, tuve un año muy, muy bueno, un campeonato y un subcampeonato, que obviamente es duro no poderla ganar, pero bueno, son cosas del fútbol, y solo toca seguir trabajando y esperar a que se pueda llegar la otra oportunidad. La boda fue ayer, Danilo, cuando hablamos un poco cómo viste esa experiencia, un paso importante en tu vida. Sí, la verdad es que la tenía el año pasado, hace unos días, pero bueno, decidimos mejor estar más tranquilos, que pasara año nuevo, entonces decidimos mejor tomarla antes del vuelo, y bueno, se fue muy lindo, muy... muy lindo con mi esposa y bueno, un paso importante en mi vida. Te saltaste la luna de miel, entonces, ¿qué te dijo tu esposa? No, ella entendió que la vamos a hacer después y bueno, mi esposa es muy comprensiva en ese aspecto, así que esperamos poder tener una buena luna de miel. Daniel, para terminar, estás nominado en los premios 10 a mejor jugador de la Liga Nacional. ¿Qué significa, por ejemplo, para ti estar en esta nominación y estás ahí peleando con Chirinos para ser nombrado mejor jugador de la Liga en los premios 10? Muy emocionante para mi vida porque eso significa que estuve muy bien en el torneo, siempre gracias a Dios, obviamente porque no es fácil estar nominado a un premio tan importante, pero bueno, Chirinos estuvo bien también en ese aspecto, así que va a estar muy peleado, pero bueno, en esto del fútbol que siempre decide la afición y que gane el mejor.